carretera, vamos a tratar de pasar, nada más que pase ahí un poquito de tráfico. Aquí sobre el tramo Tapachula-Puerto Madero, está la persona aquí desvanecida, es una persona del sexo masculino, de nacionalidad haitiana por lo visto. Vamos a ver que nos confirmen las autoridades. Vamos a pasar para... Venía solo. Pues ya ahorita van entonces los elementos de Protección Civil a levantarlo. Pues para ser trasladados al Hospital General de Tapachula, están viendo nada más cómo lo van a, si viene alguna otra autoridad, ya que es pues migrante, está convaleciendo esta persona, se desvaneció, venía caminando, se iría hacia la ciudad cuando se desvanece aquí sobre la carretera. Y entonces pues en este momento van las autoridades de, bueno, la Protección Civil de Tapachula a realizar. A ver si ya me escuchan. ¿Podrían confirmarme por favor si ya me escuchan ahí? Alguien que me responda. A ver si ya alguien que me responda a los que me están viendo, si ya hay audio por favor. Gracias a todos quienes nos están siguiendo. Gracias a todos quienes nos ven. Nada más, si me puede confirmar alguien si ya me escuchan. Bueno, pues entonces está la persona está convaleciendo. Ya lo van a atender los elementos de Protección Civil en este momento. Y lo van a trasladar entonces a un hospital para la atención. A todos quienes nos siguen, estamos sobre el tramo carretero Tapachula-Puerto Madero. Ahí el reporte del grupo SAE, quienes se activaron porque les reportaron que una persona de origen migrante se desvaneció, iba caminando hacia la ciudad, buscaba el centro de Tapachula
y se desvaneció. Entonces ya llegaron los elementos de Protección Civil. Gracias, gracias a Eric, gracias a María Villatoro, a Tani Lara. Gracias, gracias a todos que ya nos están diciendo que ya nos están escuchando. Pues entonces, los elementos de Protección Civil aquí de Tapachula haciendo esta labor para poder subir a esta persona de origen migrante y ser trasladado entonces al Hospital General para su atención. Ya lo están trasladando, entonces lo van a subir a la ambulancia y posteriormente ahí trae sus papeles, como les decía, ahí trae los papeles este migrante. Está inconsciente, por lo que podemos ver, está inconsciente. Puede que sea tal vez algún golpe de calor que le pegó o tenga algún padecimiento esta persona, quien ya está siendo entonces trasladado a un hospital de aquí, de Tapachula, por los elementos de Protección Civil de este municipio. Pues ahí está, ya fue subido y pues están viendo entonces si es trasladado al Hospital General pues para la atención, o ya se va también la Policía Municipal. Es una persona migrante, para quienes nos están preguntando a través de la transmisión, es una persona migrante de origen haitiano que se desvaneció aquí sobre la carretera Puerto Madero y ya fue levantado por los elementos de Protección Civil de Tapachula. Presentaba, estaba como inconsciente esta persona. Nos dicen algunos testigos que venía caminando hacia la ciudad, iba caminando hacia la ciudad cuando se desvaneció este migrante de nacionalidad haitiana. Pues ahí está el reporte. Que tenga usted excelente tarde y nosotros regresamos en cualquier momento.